idea es la siguiente. Lo que quiero hacer es, en este momento estoy realizando una serie de flores para una muestra que se va a llamar Flores Negras, en las que va a haber pocas flores negras. Y lo que quiero hacer es empezar una tela que va a terminar siendo algo más o menos como este cuadro. Ya tiene una base la tela de pintura acrílica y lo que voy a hacer es empezar con los colores al óleo. No siempre pinto sobre bases acrílicas, pero esta serie la empecé con ese material. No me llevo muy bien con el acrílico, no es un material que me resulte para mi trabajo. Estoy más identificado con el óleo, con la acuarela, con ese tipo de materiales. Los temas que yo presento en mis pinturas son temas muy simples, muy sencillos y muy comunes. Flores, animales, retratos, son temas que tienen una tradición, por decirlo así, en la pintura en general. Trato de ver dentro de esos temas cuáles son las formas que a mí me sirven para producir un determinado modelo de espacio y un determinado desarrollo de color, ¿no? Las flores me dan la posibilidad de producir un modelo de espacio mucho más ambiguo, por lo menos así como están planteadas. Y esa ambigüedad espacial me da la posibilidad de jugar también con una paleta muy abierta, muy extendida, que no se ciña tanto a ciertas leyes formales o claves, ¿no? Sino de explorar un modelo de espacio, por decirlo de alguna manera, más ambiguo que el que puedo producir a través de un retrato. Es un poco eso, son como excusas para que la acción plástica produzca algún tipo de pensamiento o de acción poética, ¿no? Eso es. Ahora voy a hacer una base con un color y luego sobre esa base voy a plantear una serie de puntos que son los que me van a ordenar, me van a dar un esquema, un dibujo para poder empezar a ordenar el resto de los elementos de las flores en base a esos puntos fundamentales. Esta serie que estoy haciendo de flores están ordenadas las imágenes en principio a partir del cuadro La Ola de Hokusai. Entonces son grandes, son como olas de flores que por supuesto no es que no me interesa que se advierta o que se lean así, ¿no? Que se vean como olas de flores, pero el dibujo que las organiza está un poco basado en ese cuadro. Esto que estoy haciendo no lo hago muy a menudo, no es que empiece todos los cuadros así de esta manera. Hoy porque tengo ganas de hacer esto y más o menos sé qué es lo que, por dónde voy a empezar. Claramente no sé a dónde va a ir a parar el cuadro, a dónde me va a llevar, pero a veces no empiezo manchando. Acá es una acción directa de óleo sobre una tela, una cosa muy, vamos a decirlo, bastante común, pero no es que sea siempre así. Empiezo marcando estos puntos que están basados en ese dibujo
del cuadro de la ola, y después el cuadro lo voy girando y lo voy pintando. A veces trabajo la primera parte la hago con el cuadro en el suelo. Bueno, ahora viene la parte en la que entro con la espátula. Hay un exceso de pintura. Voy a ir restando un poco de material, porque ahora lo que hago es entrar con la pinceleta y con agua ras, así que hay cantidad de material acá. Es una laca que se ve en parte potenciada por la base acrílica. Potenciada en parte y atenuada en parte, porque este color sobre blanco se ve mucho más intenso. Hay algo que a mí me interesa y que yo trato de hacer siempre. No me gusta que el color se despegue, se proyecte demasiado. Me gusta que esté como en una zona de contenido, controlado en parte. Por eso no uso mucho color puro. Quiebro mucho el color, uso muchos semitonos en el armado de la paleta. Esta es una base bastante más oscura que el cuadro que mostré antes, y acá me parece que voy a empezar directamente con, sobre este tono morado, voy a hacer un planteo con tonos verdes y celestes y azules, un poco para que desde ese contraste se vaya ordenando el resto de la paleta, o por lo menos que me vaya dando a mí pistas para ordenar el resto de la paleta, o sea, ir provocando esos tonos quebrados a partir de esta relación inicial. Voy a marcar ahora con espátula algunas líneas y ya empiezo directamente a dibujar las flores. En esta fase el laburo ya me empieza a correr un poco de la idea inicial, ¿no? De esa ola de la que hablaba con flores. Ya este dibujo me empieza a insinuar otra cosa y me empieza a entusiasmar y a llevar probablemente para otro lado. Me parece que es mucho más interesante y que la cosa se hace más rica si es así. Si uno realmente entiende lo que hace como un vehículo, como una posibilidad para encontrarte con una, en el mejor de los casos, con un hecho poético. No me interesa no estoy pintando para producir una imagen agradable. Estoy más interesado en lo que voy pensando mientras pinto y en el punto en el que la pintura se puede constituir como una experiencia, ¿no? Hoy hablaba con alguien, en realidad hablaba con un grupo de alumnos, y les planteaba la posibilidad de un ejercicio para pensar el proceso de laburo, y ese ejercicio estaba basado en tres elementos: un árbol, un gato y la poesía. Y la idea era ver un poco de qué tipo de asociación o de disparador significan esos tres elementos, ¿no? Y todo surge porque una vez veo a un gato arañando la corteza de un árbol, claramente limpiándose o puliéndose las garras ahí. Y cuando vi eso imaginé que el gato simplemente lo que buscaba era poesía del otro lado de la corteza del árbol. Y es curioso porque ahora yo me encuentro, empiezo a pintar con idea de flores, pero en realidad lo que aparece es un árbol, y ni bien veo el árbol, lo primero que hago es empezar a pintar con los dedos, empezar de alguna manera a arañar la superficie de la tela. Ahora esto se va a convertir en un rosal, se va a poblar de flores. Ya lo vamos a hacer. Thank you.
ahí en la ciudad de Chivilcoy, donde nací y me crié y viví hasta los 18 años. Vivía en una zona suburbana, no teníamos mucha vinculación o mucho contacto con el centro de la ciudad. Nos la pasábamos jugando y haciendo nuestra actividad recreativa en quintas, en campitos de donde íbamos a jugar a la pelota, ¿no? Y bueno, ahí estábamos en contacto. Los juegos incluían los árboles, la tierra, los pájaros. Salíamos a cazar pajaritos, por ejemplo. Recuerdo una vez que intentamos hacer una balsa, nos metimos en un monte a echar leña. Y éramos pibes, éramos chiquitos. Entonces yo creo que todas esas experiencias marcan y ayudan a que uno después encuentre una asociación con los elementos que vienen de ese lugar, de la experiencia, ¿no? No estoy diciendo que mis temas sean la infancia, pero sí los elementos de esa experiencia me sirven, ¿no? Francamente, nunca se me ocurrió que podía ser una posibilidad para mi vida la pintura, porque siempre estuve más vinculado al dibujo que a la pintura. Me acuerdo que de pibe mi viejo me había regalado uno de esos típicos cuadernos para colorear, y bueno, y esa había sido una de las pocas experiencias que había tenido con el color, con la pintura. Pero recuerdo haber pasado largos momentos dibujando. Y con mi hermano, eso lo hacíamos mucho, con Javier. Y después, cuando surgió la posibilidad de venir a Buenos Aires a estudiar, quise estudiar algo vinculado con el dibujo. Y una persona me sugirió que visitara la Escuela de Bellas Artes, y a partir de esa visita, digamos que tomé la decisión de entrar y inicié mis estudios ahí, hice toda la carrera y bueno, ahí descubrí la pintura, empecé a descubrir referentes, no solo en artistas consagrados, en algunos artistas que no del momento, de la época, eso fue a mediados de los 80. Y bueno, y ahí, digamos, ese encuentro con la pintura fue muy, muy fuerte, porque justo empiezo a pintar en el momento en el que prácticamente mi generación se estaba despidiendo de la pintura, ¿no? Y estaban entrando a otros medios, como la fotografía, el video. Bueno, yo decidí quedarme con la pintura. Además, tuve unos maestros ahí impresionantes. Guillermo Magrassi, un antropólogo que fue durante los dos primeros años de la carrera nuestro profesor de antropología, con el tiempo fue instalándose en mí como un gran maestro, digamos. Muchas veces recuerdo las cosas que él nos decía, y un día me dice: bueno, tenés que venir conmigo, tenemos que ir a ver una muestra que me parece que va a ser muy importante que vos la veas, que te va a hacer muy bien. Una muestra que se exhibió en el Centro Cultural Recoleta, que se llamó La Máscara Mexicana. Y bueno, y no se equivocó, porque cuando entré a la sala y vi esas paredes tachonadas de máscaras y de color y de materiales diversos y de máscaras completamente de distintos momentos, de distintas épocas,
haberlo recorrido con él, que me iba explicando distintas cosas, fue realmente un impacto, y a partir de ahí empecé a trabajar en retratos y a crear personajes, y bueno, y eso me fue significando, digamos, marcando un camino, ¿no? En el año 99, Luisa Pedrouso me convoca para formar parte del staff de su galería, y organizamos en ese momento una exposición individual en el Centro Cultural Recoleta. Fue una de las muestras más importantes por esa época. Yo hacía poco que había empezado a exponer en Buenos Aires. Y fue una experiencia realmente muy, muy impresionante, muy fuerte, porque recuerdo que se suma al proyecto en ese momento Raúl Santana, que para mí era una persona, un crítico a quien yo respetaba mucho, y fue quien prologó. Este es el catálogo de la muestra que se hizo en el Centro Cultural Recoleta, y fue Santana quien prologó el catálogo. El color no estaba muy presente en esta época. Si bien había hay un gesto y hay materia, pero el color no estaba como está ahora. Más dibujo, bueno, claramente se ve eso, ¿no? A partir de esa muestra sobre la máscara mexicana, que yo visito con Guillermo Magrassi en el Centro Cultural Recoleta, empiezo a incorporar el retrato, empiezo a incorporar la máscara y dejo un poco de lado la figura humana. O sea, empiezo a referenciar a partir de esos elementos, ¿no? Pero ya las figuras de cuerpo entero en los cuadros empiezan a ser cada vez más raras, digamos, hasta que prácticamente desaparecen. Después, a los años, retomo la idea de la figura humana, pero siempre en parte, fragmentadas, no aparecen figuras de cuerpo entero. Aparecen ocultas y mezcladas entre el paisaje, entre el follaje. Estos son trabajos que forman parte de la última etapa, del 2006-2007 hasta hoy, donde los pájaros y las flores empiezan a ser como los elementos más claros y más pregnantes, y que se empiezan a instalar en los cuadros. Y bueno, y hoy, este año salió un libro que Pedro Yunta y Juan González decidieron editar sobre mi trabajo. Es un pequeño portfolio que forma parte de una colección, que es la colección del Rayo. Y es un librito con una muy buena calidad, hecho con muy buena fotografía, muy buenos textos, en los que hay un resumen de estos, yo diría, de estos últimos 15 años de trabajo. Compu la uso bastante para trabajar también, porque proceso imágenes, chequeo los niveles de color, de valor de los cuadros a medida que los voy haciendo, registro mucho a los cuadros, saco al proceso de laburo, saco muchas fotos, y así que paso tiempo también frente a la computadora pintando con la máquina, ¿no? Usando la máquina para incorporándola al proceso de laburo.
Desde hace unos años prefiero elegir firmar los cuadros en la parte de atrás, los papeles, las telas, todo lo firmo atrás. No sé, me resulta mucho más cómodo y más me resulta mucho más cómodo. Es eso. No hay otra razón.